Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Continuamos desde casa porque finalmente se ha extendido la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, así que hasta entonces estaremos aquí acompañándolos a través de la pantalla, pero cumpliendo con este aislamiento social preventivo y obligatorio, hoy necesario más que nunca en nuestro distrito, ya que lamentablemente hace días se ha confirmado el primer caso de COVID-19 en Tres Arroyos, así que por supuesto tenemos que todos tomar conciencia más que nunca de la importancia de respetar este aislamiento, de mantener la distancia. El pedido del doctor Guerra, secretario de Prevención y Salud, ha sido que por supuesto tratemos de quedarnos adentro lo más posible, pero que en caso de que salir sea inevitable, utilicemos barbijos, tapabocas, lo que tengamos a mano y extrememos las medidas de higiene, además de respetar, por supuesto, las distancias indicadas. Dicho esto, vamos a comenzar con el programa, vamos a empezar a compartir las entrevistas que tenemos para hoy y uno de los tantos desórdenes que se deriva de este encierro tiene que ver con la alimentación, ¿no? Comenzamos a comer tal vez mal y a destiempo, es por eso que convocamos a la licenciada en nutrición, Daniela Stornini, para que nos cuente qué hábitos podemos mejorar, qué cuestiones podemos incorporar para no desorganizarnos tanto con la alimentación. Si les parece, lo vemos. Dani, bienvenida a Charlas de Café. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Hola Carla, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, acá estoy, como todos, tratándonos de adaptar a una situación nueva, ¿no? Que no la estábamos esperando, pero bueno, te lleva a aplicar estrategias distintas para poder adaptarte y seguir adelante. Bien, en tu caso me imagino que habrás podido mantener al menos parte del trabajo vía online, ¿no? Con esto que ahora todos estamos incorporando a nuestra rutina, que tiene que ver con, bueno, con encontrarnos virtualmente para mantener la educación, bueno, nuestros controles alimenticios con nuestra nutricionista en tu caso. Sí, totalmente. La verdad que tuve que implementar estrategias virtuales, digamos, para mantener la continuidad de los tratamientos de los pacientes, las consultas, hacer el seguimiento. Más que nada porque hay mucha gente que está haciendo planes para el censo de peso, para cambiar sus hábitos, y todo esto de estar encerrados influye muchísimo. Entonces, bueno, el acompañar desde este lado también es muy importante. Ya habíamos hablado en otras ocasiones en Charlas de Café con vos de lo que tiene que ver con cómo la ansiedad y distintas emociones influencian en nuestra manera de alimentarnos. Uno de los memes que más se ha viralizado en estos tiempos es, bueno, que la meta adelgazar queda pospuesto para el 2021, ¿no? Que el 2020 la meta es sobrevivir. Digamos, este aislamiento que se ha prolongado, de hecho, ¿ha modificado nuestra manera de alimentarnos? Sí, se ha modificado porque de hecho no estamos bajo las situaciones normales que nosotros nos movemos. Te cuento que hubo un estudio de algunos profesionales del CONICET que hicieron en las primeras semanas de la cuarentena como para evaluar si los hábitos realmente se habían modificado, si este tema de estar encerrado hizo que nosotros cambiáramos algunos de nuestros hábitos. Y efectivamente, sí. Demostraron que, bueno, de las porciones recomendadas de frutas y verduras bajaron. Por ejemplo, la recomendación habitual es que por lo menos comamos 3 frutas al día y estaban llegando a cubrir de 1 a 2 frutas. La recomendación de vegetales es por lo menos 2 porciones por día y apenas cubrían 1. O sea que el 70% de los lácteos, se bajó el consumo del 70% de los lácteos, se aumentó el consumo de azúcares refinados, gaseosas, y además al tener más tiempo, la gente se dedicó más a cocinar recetas que antes no tenía tiempo para cocinar. Esto hace que recetas más calóricas, ¿sí? Como budines, galletas, panes caseros, ¿sí? Empezaron a usar como recetas que antes hacía mucho que no se cocinaba en casa, por el ritmo que vamos hoy en día, y bueno, eso hizo que empecemos a comer de manera más calórica, más cantidad de harinas, más cantidad de azúcares. Sumado a eso es que tenemos menos cantidad de actividad física, menos desgaste, porque no es lo mismo el movimiento de entrar, salir de tu casa, tener la actividad de un gimnasio o de una actividad física diaria que uno tiene, a
movernos encerrados todo el tiempo en un ámbito acotado, sí, ¿no? Acotado, totalmente. Sí. Bueno, esto sin lugar a dudas afecta de diferentes maneras de acuerdo al estado de salud que cada uno tenía al momento de iniciar, ¿no? Hay personas a las que, bueno, le vendrán unos kilitos de más y después repuntará porque es un, su organismo así se lo permite, pero hay cuestiones más delicadas, ¿no? Con gente que tal vez ya venía con un seguimiento, que tal vez son, vos tendrás algún ejemplo de algún paciente, de personas que venían haciendo un sacrificio para mantener una dieta y demás, y de repente esta cuestión le pone, bueno, muchas más dificultades. ¿Cómo se manejan esas cuestiones? ¿Cómo podemos manejar la ansiedad? Son un montón de emociones las que se nos juegan en este momento. Es la ansiedad, es el estrés, es la incertidumbre de lo que vendrá. O sea, sí, es muy difícil gestionar todo eso a la vez, digamos. Sí, y no sí, morir en el intento. Fueron sensaciones, digamos, nuevas, emociones, no nuevas, digamos como que se exacerbaron algunas emociones que por ahí al estar encerrados aumentó más la ansiedad. Las primeras semanas de encierro la gente sentía como aburrida, no encontraba cómo canalizar la actividad. Se aumentó el sedentarismo porque hay menos cantidad de movimientos y todo eso influye. Sumado a una persona que por ahí viene con algún tratamiento, como vos decís, con algún grado de obesidad importante, esto hace que se dificulte un poco más. No es imposible, pero sí implica un orden específico, un seguimiento, tener una contención, por eso es importante, digamos, continúe mis atenciones de manera virtual, en el cual los pacientes no puedan dejar, digamos, tirar por la borda todo el esfuerzo que han venido haciendo durante algunos meses. Totalmente, sí, totalmente. En este caso, como vos me preguntabas, es muy importante el tema de mantener los horarios, el orden de las comidas. Lo que pasa es que al estar más tiempo en casa, tal vez perdemos esos horarios de rutina que tenemos de desayunar a tal hora, almorzar, ¿sí? Nos empezamos a levantar un poco más tarde, se empiezan a correr un poco los horarios de las ingestas, se empiezan a saltear, ¿sí? Se empiezan a espaciar. O mucha gente empezó como a picotear entre comidas porque están mucho tiempo rondando alrededor de la comida, ¿sí? O están aburridos y entonces aumentan la ingesta calórica. Hay algo que yo aprendí precisamente de vos, creo que el año pasado, y que lo tuve muy en cuenta en estos días y de hecho se los contaba a todas las personas con las que hablaba de este tema, que es que la mayoría de las veces que creemos que tenemos hambre, en realidad tenemos sed. Entonces que cuando queremos ir a comer, que primero probemos con un vaso de agua. ¿Esto es así? Primero se toma un vaso de agua, digamos, para bajar un poco la ansiedad. Un vaso de agua o un vaso de líquidos, en realidad. Bien. Digamos, uno tiene esa pulsión de comer, que en general es ansiedad, porque yo te había contado en otras entrevistas que tuvimos que hay que diferenciar lo que es el hambre de la ansiedad. Claro. Y en ese caso, cuando uno tiene hambre, no piensa en un alimento específico. Uno tiene hambre y se sacia con cualquier cosa, con una manzana, con una preparación elaborada, ¿sí? Con lo primero que tenga a mano. En cambio, la ansiedad es cuando en general se piensa en un alimento específico. Qué ganas de comer un chocolate, qué ganas de comer una factura, qué ganas de comer un pedacito de budín, ¿sí? Entonces ya eso no es hambre porque ya estamos pensando en algo específico. Bien. Cuando se genera esa pulsión, ¿sí? De que estamos dando cuenta de que estamos ansiosos, lo que se recomienda es en principio empezar con líquidos, ¿sí? Para bajar un poco la ansiedad y para que la velocidad de la ingesta también sea un poco más lenta, ¿sí? Bien. Recurrir al vaso del agua, entonces, está recomendado. Al vaso de líquido previo a después atacar lo que ataquemos, ¿no? Dani, ahora de cara un poco a la situación que estamos viviendo y en este contexto de la extensión de la cuarentena, con un invierno que ya de por sí en condiciones normales trae algunas enfermedades y demás, ¿podemos ir cambiando, modificando, mejorando nuestros hábitos alimenticios para encarar este invierno en este contexto un poco mejor preparados? Sí, tenemos algunos alimentos que nos ayudan a reforzar la inmunidad, si bien esto no quiere decir que no nos vayamos a enfermar, por supuesto, o que esto vaya a curar o prevenir, por ejemplo, en este caso, el COVID. ¿Sí? O sea, siempre hay alimentos que refuerzan y ayudan a mantener nuestro sistema inmune.
que son, por ejemplo, los lácteos o los productos fermentados, los productos que tienen agregados de probióticos, como por ejemplo los yogures, los cítricos, que son muy importantes en invierno por la vitamina C, también otros alimentos que tienen vitamina C, como por ejemplo el morrón crudo, el kiwi, el brócoli, el jengibre, el ajo, la cebolla, son algunos alimentos que nos ayudan con la inmunidad. También tener un buen aporte de ácidos grasos omega 3, ¿sí? Consumir frutos secos, que ya algo te había comentado en otras entrevistas, es muy importante. Algún tipo de semillas, semillas de lino, de chía, ¿sí? Semillas de girasol. Y tener siempre una dieta variada en cuanto a frutas y verduras, porque tienen gran aporte de vitaminas y minerales. También es muy importante la buena hidratación. Y en cuanto a la inmunidad, también se ha visto que es muy importante la vitamina D, ¿sí? En este caso, en cuanto específicamente a enfermedades respiratorias, tiene un rol muy importante la vitamina D. Lo que tenemos con la vitamina D, es que tarda en 2 meses en aumentar, digamos, como en nivelar sus valores en sangre. Por ende, si estamos pensando en salir corriendo ahora a comprar todas las cosas que tengan vitamina D o a tomar un suplemento de vitamina E, vamos a tardar 2 meses en tener el refuerzo, en que ese refuerzo vea sus resultados, ¿sí? Lo podemos incorporar como un hábito, ¿sí? Y tenerlo en cuenta para futuras situaciones, en el cual es muy importante, principalmente en las personas mayores, que son más susceptibles a tener este tipo de enfermedades respiratorias, o principalmente la gripe, ¿sí? O la enfermedad por COVID. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta, pero no quiere decir que nos van a curar. ¿Dónde encontramos la vitamina D en los alimentos? La vitamina D la encontramos principalmente en los lácteos, ¿sí? Lo podemos consumir en los pescados también. Bien. No estamos tan acostumbrados a consumir con tanta frecuencia los pescados, pero incorporarlo de 1 a 2 veces a la semana. Y también no nos olvidemos que la vitamina D se sintetiza por exposición solar. Así que una exposición al sol durante 15 minutos diarios, siempre teniendo en cuenta los recaudos, ¿no? De los dermatólogos con protección. En la puerta de casa sin acercarnos a la vecina. Exacto, eso hace que favorezca la síntesis de vitamina D propia, digamos. Muy bien. Bueno, Dani, muchísimas gracias por todos estos tips que siempre suman. Y lo que quiero decirte es, si alguna persona tal vez en este momento está pensando en hacer una consulta porque está viendo que esta situación se le está yendo de las manos o porque la cuarentena lo llevó a darse cuenta que quiere, porque es un momento de replantearnos y de también encarar nuevos desafíos, tal vez quiere consultar a un profesional, vos estás atendiendo nuevas consultas a través de este mecanismo online o solamente mantener los que ya venías atendiendo? No, también estoy atendiendo nuevas consultas. Tengo la modalidad virtual justamente, bueno, por este tema de que estamos encerrados, pero, digamos, de acuerdo a la persona, lo que le quede mejor, atiendo por Skype. Hay otra sala que se llama Zoom y si no, por videollamada de WhatsApp. En general, se han adaptado muy bien. Es muy llevadero el tratamiento, así que, bueno, si quieren consultar o si se les está dificultando un poco con el tema de la ansiedad o qué comer en el tiempo de encierro, ¿sí? Como para tener una dieta un poco más equilibrada y para poder planificar también las compras, ¿sí? Como para por lo menos hacer una compra semanal, fundamental, tratando de salir poco, pueden consultarme. Tengo mi página de Instagram, daniela-stormy, y si no, bueno, se pueden comunicar telefónicamente. Muy bien. Bueno, Dani, muchísimas gracias y un beso grande a tu madre. Bueno, gracias, Carla. Un beso grande para todos. Adiós. Hasta luego. Que estés bien. Chao, chao.